Muy buenas tardes, comenzamos esto que es Doctor Herf, una nueva, digamos, una nueva historia. Comenzamos con este programa, venimos a hacer entre todos, así que estamos comenzando esto que es Doctor Herf, que en realidad lo que intentamos hacer es llevar a la gente todo lo que podamos en información científica, periodística, médica, en el tema científico y también todo lo que sea neurociencias y político también. Así que vamos a presentar a nuestro equipo que nos va a acompañar. Antes de presentar al equipo, estamos esperando la presencia del vicegobernador para la inauguración de nuestro programa, pero sobre todo queremos agradecerte a vos que estás del otro lado. Mucha gente nos dijo que nos va a estar mirando, así que vamos a ver qué pasa. También tenemos presencia de artistas en la sala, van a ver estas obras de arte que tenemos acá, que más adelante vamos a mostrar un poquito. De un artista que también se llama Germán, así que es bueno. Así que se llama Germán, así que seguro que es bueno. Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos. El año pasado hemos tenido 5 premios y hemos tenido también el acompañamiento de toda la audiencia y también de lo que son los premios a nivel nacional e internacional. Vamos a presentar a nuestro equipo de siempre, digamos, que siempre nos acompaña, la licenciada Laura Lacaba. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes a la audiencia. Comenzamos un nuevo ciclo, doctor. Un nuevo ciclo. Bajo el manto de Dios, la bendición de Dios, arrancamos. Tal cual. El equipo. De Jesucristo. El equipo. Tal cual, tal cual. Vamos a decir que por hoy voy a decir qué van a tener encargado cada uno de los integrantes del grupo. Laura, licenciada, es neurocientífica y va a hablar un poquito de técnicas de manipulación comunitaria en el día de hoy también a nivel masivo, ¿no? O sea, vos estás encargada del tema de neurociencia porque es la presidenta también del Observatorio de Neurociencia. Exactamente, así es. Como ven, tenemos gente muy, muy capacitada. Tenemos al licenciado Luis Benítez. Hola, Germán. Bueno, un gusto nuevamente en esta temporada nueva, ¿no? Con un título nuevo, pero con toda la expectativa de informar todo lo que tenga que ver con la parte política local, provincial, internacional. Totalmente. Y bueno, tratando de dar las primeras primicias y algunas novedades que a la gente le interese. Tenemos mucho de política para hablar, mucho de año electoral y las, obviamente, todo lo que viene aparejado este año, que es un escenario bastante complejo. Y vamos a tener en cuenta que en este escenario también tenemos el tema económico, que también vamos a abordarlo. Es el tema sobre el tema inflacionario, cómo vienen las perspectivas de inflación, ¿no? Y bueno, vamos a tener también a una nueva adquisición en el grupo, la licenciada Alba Grismado, que ya es conocida, pero ahora la tenemos en Doctor Herf. Bueno, buenas tardes, Laura, buenas tardes, Germán, buenas tardes, Luis. Muchas gracias por haber confiado en mí para participar aquí en el programa. Me dieron nada más ni nada menos que el bloque de cultura, tal cual, que tal es cual. Una de las bases de nuestra sociedad. Así que vamos a presentar, es mi objetivo, cumplir vastamente con esto, con esta responsabilidad que me dieron. Así que vamos a presentar a toda la comunidad que trabaja en la cultura, en distintos ámbitos, y hoy vamos a comenzar con un invitado, justamente que tiene el nombre del doctor acá, Germán. Así que, bueno, inauguramos de esa forma. Gracias, bueno, por la bienvenida y gracias. Por primero, es un honor que estés con nosotros, y aparte trajiste un invitado que tiene unas obras espectaculares que ustedes podrán ver ahora en la mesa. Algunas de las obras están acá, pero también lo van a ver de atrás, algunas de las obras de Germán. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Yo quiero que antes que nada, presentar cuál es la política y cuál es la temática del doctor Herf. Doctor Herf, primero, que la producción no es solamente mía, la producción está dada por varias personas, pero bueno, vamos después a cambiar ese graph, pero de todas maneras queremos comentarte a vos que estás del otro lado que doctor Herf trata de incentivar y de generar todo lo que es la información científica, mostrarla en un punto en donde sea entendible a todos y donde sea asequible, y donde vos podés participar llamando por teléfono. Ahora te vamos a poner los números de teléfono donde vos podés llamar y participar en esto que es Doctor Herf. ¿De dónde sale Doctor Herf? En realidad creo que veníamos viendo mucho Doctor House o Doctor Strange, una cosa así, ¿viste? Pero bueno, esto tiene una temática más científica. Lo que tratamos de hacer es mostrar un poco más lo científico y lo cultural a través de Alba, y lo científico, neurocientífico, a través de, obviamente, la licenciada Laura Lacaba, y la parte
que más impacta de la actualidad, el licenciado Luis Benítez, y también tenemos frases estoicas, que tenemos un joven estudiante de medicina que es Christoph Jordán, un hombre bastante atípico, Él también es bastante atípico, ya lo van a ver. Actor de Hollywood parece. Es como parece un actor de Hollywood, pero bueno, en corrientes. Así que tenemos mucho para contarte, mucho para compartirte, mucho para tratar de alguna manera mostrar lo que es la realidad en corrientes a nivel científico. Pero antes vamos a poner, si querés llamar al 3794-565028, dejas tu opinión o dejas tus preguntas, que luego del corte vas a entrar obviamente dentro de un sorteo también. Lo que vamos a tratar de hacer es mostrar toda la actualidad de corriente sin pelos en la lengua y decir lo que pensamos, sin ningún tipo de tapujo. ¿Hay algo mejor que decir lo que uno piensa? No, para nada. No hay nada, ¿no? ¿Hay miedo a decir lo que uno piensa? No. No estamos en Formosa, donde tienen miedo de perder su trabajo por decir lo que uno piensa. Yo creo que así siempre, doctor, que se diga con respeto. Yo creo que es aceptado porque la opinión es válida. Bueno, ese es el punto en este programa. Decir lo que uno piensa, caiga quien caiga, porque en realidad lo que tratamos de hacer es mostrar la realidad, porque esto es periodismo de investigación y periodismo tiene como finalidad mostrar una realidad asequible, tangible, sin ningún tipo de doblez ideológico. Así que tenemos este gran objetivo, esta gran meta de decir lo que pensamos, cómo lo pensamos con respecto, obviamente, sobre la actualidad y sobre lo que vos puedas plantear. Esto va a constar de 4 bloques, donde vamos a tener un bloque cultural, un bloque científico, un bloque de actualidad y un bloque donde vamos a hacer una editorial sobre todo lo que pasa en el programa. Vamos a ir un pequeño corte mostrando ya lo que va a ser, obviamente, doctor Herf. Vamos a un corte. Posteriormente al corte vamos a ver cómo queda el escenario de la recepción, porque ya está llegando el vicegobernador en este momento. Vamos a un corte y continuamos con doctor Herf. Desacados. El símbolo. Hola amigos, yo soy Frank, el símbolo. ¡Uepa! Machito Ponce. Hola, ¿qué tal, mis panas? Aquí Machito Ponce los saluda. Ahora te voy a poner a gozar. Oye, pana, oye, brother. Jazzy Mel. ¿Cómo estás, Marcelo? DJ Dero. Ese tema se terminó convirtiendo en un mundial. Y mucho, mucho más. Esencial 8090 con Marcelo Bravo, martes a las 19:30, solo por Canal 5 Televisión. Vivir Plenamente TV, único programa en la región destinado a las personas mayores. Con noticias, reportajes a los centros de jubilados, clubes de abuelos y mucho más. Conduce la licenciada Miriam Blanchard. Todos los domingos de 10:30 a 11 por Canal 5 Televisión. Vivir Plenamente TV.
Bueno, continuamos con doctor Herf. Hay mucho que comentarte sobre lo que está pasando con respecto a la inflación en la República Argentina. Nos está preocupando a todos los argentinos el tema inflacionario. Es un tema que realmente viene escalando y viene a puntos de que no sabemos cómo va a terminar esto. Ya tenemos en tres dígitos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito con el licenciado Luis Benítez sobre el tema inflacionario, entre otros temas, ¿no? La actualidad. Antes que nada, porque ya están en el marco, la señora Jani Zimmerman, que es una cineasta con más de 40 películas, hizo una gran película que se llama la última, ¿cuál fue, Jani, la que hiciste? La última, El Placar, ¿no? La última película que hicimos. Sí. Más que película, fue una serie que la pasamos acá por Canal 5 TV. Ajá. Y que se titulaba Camino a la Muerte. Bueno, Camino a la Muerte, un temón, ¿eh? Porque ¿cómo es Caminar a la Muerte, Jani? Y bueno, era una película policial que hablábamos de todo lo que sucedió. ¿Pero había alguien que caminaba hacia la muerte o cómo era el tema? El tema era hablar un poco de cómo entraba la droga a Corrientes. Porque ese tema no lo resuelven pudiendo resolverlo. Porque esa es la verdad. Me encantó porque dice lo que piensa sin ningún tipo de problema. O sea que eso se podía solucionar y no hubo intención de solucionarlo. No tienen intención de solucionarlo. Porque uh-huh. Si quieren, si yo que soy una persona que no sale mucho y conozco los lugares donde venden, ¿cómo la policía no va a saber? O sea que vos estás diciendo que la policía sabe dónde están los lugares de la droga. ¿Cómo la policía no va a saber si yo, que salgo poco, sé dónde venden? ¿Y esta connivencia con la droga? ¿Qué tendrá que ver? ¿Tienen miedo de enfrentarse a este tipo de cuestiones, digamos, o no? Yo creo que... A lo narco, digamos. Por algún hecho no lo quieren resolver, no sé. Ojalá no se convierta esto en Rosario. O lo que es peor, en México o en Colombia. Peor todavía. Uh-huh. Peor todavía. ¿Hay alguna forma de solucionar en tu libro? ¿Muestra algo en la película que vos filmaste, Camino a la Muerte? Bueno, ¿o muestra la realidad de la droga sin ver una solución o alguna forma de solucionar este tema? Mira, el nuevo libro que voy a sacar, pero todavía no lo edité, se uh-huh. titula El Político. Y en El Político se habla mucho de muchas cosas. ¿Pero vos hablas de las características de un político? Yo hablo del político que me gustaría que exista. Ah, el ideal de un político. El político anticorrupto, un político que resuelve todo lo que va sucediendo. Te pregunto, ya que desarrollaste este tema en este libro, ¿cómo llega un político sin mezclarse con el nivel de corrupción? Yo pienso que es difícil. Uh-huh. Pienso que es difícil. Yo trabajé en el gobierno. Ajá. Y he visto cosas. Y he visto cómo le comprometen muchas personas. O sea que cuando llegan con compromisos anteriores. Claro, sí. Esto obviamente disminuye la eficiencia y eficacia del puesto a que fue elegido, ¿no? Por supuesto, porque se privan de accionar. Jani, ¿qué nos espera en la Argentina con todo esto? Va a ser muy difícil resolver todo esto de la Argentina. Muy difícil. ¿Vos cómo lo ves para corto plazo o largo plazo? Larguísimo plazo. Si hay una política... Por supuesto. Uh-huh. Así suba una persona honesta, buena y llena de proyectos, creo que le va a ser difícil resolverlo. ¿Qué le espera a los jóvenes, no? Que se están yendo del país, ¿no? Hay muchísima gente que se está yendo y muchísima gente que está en realidad como desencantada de lo que es la República Argentina, que es un país maravilloso. Vamos a decir que para mí es un país ejemplar, espectacular, con gente divina. Es muy cierto. Con experiencia intelectual importante, o sea, tiene todo lo que tiene. Tiene todo. Que tiene que tener un país para crecer, sí, y desarrollarse. Inclusive, pero en tu libro, decir, en tu libro El Político, sí, lográs idealizar un político, entonces, sí, ¿no? Sí, sí, y hago que gane la campaña. Uh-huh. Pero después cuando ingresa al gobierno se da cuenta de cómo son las cosas, cómo se tiene que comprometer y cómo lidiar con todos los problemas, y decide renunciar. Ah, bueno, es todo un tema, porque realmente, viste, para... conflictivo. Mucho. Bueno, tocas temas increíbles en tus películas, en tus libros, sí, y tocas temas muy, muy, sí, pesados, igual, ¿no? Igual que este libro. Ah, a ver el nuevo libro. Vamos a mostrar a las cámaras el nuevo libro de la señora Jani Zimmerman, una cineasta correntina con premios. Fue la estrella también 2000... Estrella mundial.
Estrella mundial, ¿no? Directora internacional de cultura, me nombraron. Mira de vos, UMA. Ahí está. Ah, bueno, acá tenemos la presidenta de UMA. Así sí, que vamos a hablar después, dentro de un rato, con ella, justamente porque vos también sos de UMA, directora de cultura de UMA. Sí, justamente todo lo que estoy armando en este momento es para que UMA esté presente. Escucha, ¿y qué es UMA? UMA es la Unión Mundial de Mujeres Americanas. Bueno, buenísimo, tiene representación. Bueno, después vamos a hablar con la presidenta y fundadora de UMA. Claro, ella te puede explicar dentro, mejor. Dentro vamos a ver que nos cuenta un poquito. Claro, y para también profundizar. Laura, que está pero bueno, en UMA. Bueno, vos también que estás en UMA, claro. Esto estamos sumando gente. Estamos invadidos de UMA, me parece, ¿no? Trampas a la vida. ¿Esto de qué trata, Yanni? Tiene un corazón. Es una historia que escribí de un médico que me contó la verdadera historia de las ventas de órganos. Mira, a ver. Yanni, vos no metés en cada lío, no metés, Yanni. Escuchá, bueno, yo, la venta de órganos en Corrientes. Yo escribo ficción, pero a veces la verdad me supera. Ah, Yanni, ¿puedo abrir los libros o no? Porque está embolsado, no sé. Traje para abrirlo, Laura abrirlo. El libro, así que. ¿Cómo para Laura y para mí nada? Sí, para la señora Laura Lacaba. Bueno, yo pensé que había algo para mí también, pero no. Bueno, pero pueden compartir. ¿Podemos compartirlo, no? Bueno, escucha, para. Trampas a la vida. El médico te cuenta que había venta de órganos en Corrientes. Sí, señor. Se sabía. Y esta persona, en forma privada, me lo cuenta. Me lo relató. ¿Y cómo era el proceso? O sea, iban buscando. No sé si recuerdan ustedes el caso que hubo con un chico que tuvo un pequeño problema en la pierna, terminó muerto y sin órganos. Sí, fue un tema a nivel nacional, sí. Fue realmente muy impactante. Fue una investigación que se abrió acá en Corrientes. Sí, justamente. Sí, se abrió la investigación. Sí. Uh-huh. ¿Y ese tema lo tratás acá en este libro? No necesariamente ese tema. No ese caso, digamos. Claro. O sea, hice la ficción de una familia que va a pasar por ese problema. Ah, entiendo. Lo trataste como una ficción de un tema que realmente ha pasado. Dentro de un contexto real, arme una ficción de una familia. ¿No tenés miedo de meterte en lío? Y al final, por supuesto, triunfan los miserables. Los que venden los órganos. Claro, los miserables triunfan. ¿Y? Tendrías que leerlo. No, pero hasta ya te digo, pará, porque realmente, claro. Luis, es como que te atrapa la historia, la venta de órganos es cierto, está comprobado, hay muchos casos que pasaron en Corrientes, muchos en Buenos Aires también, que vos puedas tomar uno de los testigos clave médico encima y contar la historia, es un tema fuerte. Es un tema fuerte. Sí. ¿Pensaste filmar la película de estos o no? Y sería lindo, pero es muy difícil hoy en día filmar una película. Yo acércate más al micrófono. Hace mucho que estoy preparando para Canal 5 justamente. Sí. Y no estoy pudiendo porque es muy difícil, está la economía para pagar cámaras, director y todo lo demás. Está muy difícil, muy difícil. Actores también. Bueno, temas muy importantes. Y lo que destaca, doctor, la valentía que tiene Yanni para poder plasmar en sus obras realidades. Venta de órganos. Realidades. Las características de un político. O sea, ahí ya entramos el tema de la droga. ¿Qué valentía? El tema de la droga. No sé si es valentía o es el hecho que ya tengo la edad que tengo y no quiero callarme más. Me encantó. Es una mujer muy valiente, sos, Yanni. Fíjate que en este momento he tenido una señora llorando. Porque tiene todos los títulos que le pidas, tiene, pero no le dieron trabajo a ella, le dieron a una muchacha hermosa, lindo cuerpo, joven, que tendrá un titulito y nada más. Bueno, pero es joven. Hay cosas terribles, solo que no se cuenta, no se sabe. Bueno, esa es justamente la temática de nuestro programa, decir la verdad, nuestro compromiso es con la verdad y sobre todo un periodismo de primero de investigación y un compromiso con la verdad implica ser valiente. Así que gracias, Yanni, siempre nos acompañó Yanni en todos nuestros proyectos, nuestros programas, así que hemos filmado con Yanni una película. Sí. Te cuento que tengo acá el libro de la segunda. Ajá.
para presentarlo en la Feria del Libro, así que esperemos que te guste. Bueno, Trampas a la Vida, un libro de la señora Jani Zimmerman, una cineasta corriente. Hay muchísimo más para preguntarle a Jani, pero bueno, Jani, vos conocés el tiempo de televisión, es realmente tirano. Sí, es tirano, sí. Bueno, vamos un poquito con la actualidad. Gracias, Jani, por estar, quédate con nosotros. Gracias, gracias. Para, ¿querés un caramelito o algo? Un caramelito. Acá tenés. Bueno. Algo dulce. Sí, sí, sí. Contame un poquito el tema inflacionario que nos preocupa a los argentinos. Sí, bueno, a través del INDEC ya se dio a conocer el tema de la inflación, el 6,6%, lo que implica que la canasta básica de una familia integrada por dos mayores y dos menores serían 180 pesos. O sea que subió el 8,7%. La verdad que es una barbaridad lo que estamos... Una situación bastante conflictiva, ¿no? El tema que no se puede frenar. Y para todos estos cambios que se fueron dando de un ministro a otro, de Guzmán a la ministra y finalmente a Massa, que es lo que de alguna manera generó algún tipo de expectativa, que a esta altura está muy débil la imagen de Massa porque no hay ningún tipo de acción, ningún tipo de programa que tenga algún tipo de rumbo para que pueda mejorar esta situación. Y estamos hablando de un año electoral. Fíjate que ahora se suma también el tema del ajuste que van a ir a los jubilados. O sea, están poniendo plata también en la plata que corresponde a los jubilados. Recordemos que es un año político, se necesita dinero, hay que sostener el poder y bueno, no tuvieron mejor idea. Es la segunda vez que el kirchnerismo toma esta ahora estrategia. Yo creo que la inflación interanual ya supera los tres dígitos. Estamos la perspectiva a futuro, uno más allá de lo que uno ve en las estadísticas, uno se va al supermercado y se da cuenta del nivel inflacionario. ¿Qué va a pasar? Porque hay gente que ya no va a poder un dentrífico, por decirte, está en 1200 pesos. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Ese es el tema. Una gaseosa así chiquita. Agarra el micrófono. Sí, hoy pagamos una gaseosa 700 pesos. Yo creo que es lo que dijo Gianni, ¿no? Estamos pasando una situación crítica que no va a ser fácil resolver. Va a ser todo un proceso largo, complejo, difícil. Pero no nos olvidemos que son muchos años de corrupción y que de alguna manera eso influye enormemente. Y lo peor de todo, que no existe todavía ni se alcina ningún tipo de plan de acción. ¿Cómo es esto que, a pesar del nivel inflacionario, vamos a hablar con la licenciada Laura Lacaba, las técnicas de manipulación masiva, como para convertir esto en algo positivo para el voto de la población? ¿Cómo es eso de manipular a la gente? Bueno, hablando de manipulación, doctor, esto arranca ya en la Guerra Fría. Tiene su origen en lo que es la Guerra Fría. Son técnicas que se han reunido en un instituto, se llama Tavistock, que están en varios países representados este instituto, donde se sientan a pensar cómo manipular a las masas. Y es toda una ingeniería social. Yo voy a decir algunas de las técnicas que usan. Usan muchísimas técnicas, sobre todo las subliminales, con las propagandas, con la música, con determinadas imágenes. Utilizan las técnicas subliminales, pero también utilizan técnicas que hacen que las personas cambien su manera de pensar. Por ejemplo, crean un problema y también crean la solución. Otra cosa, hay una técnica muy conocida que se llama ventana de Overton, que hay muchos que no creen en este tipo de técnica, pero que sí Overton, que es que él estaba trabajando en la economía, y se llama Ventanas de Overton porque él presenta un trabajo de cómo manipular, en la pero él hablaba de la parte económica en los países, una experiencia que él hace y él plasma eso en su teoría. Pero utilizaron esto de las ventanas de Overton para manipular y utilizar en la ingeniería social. Como dije recién, no solamente utilizan, por ejemplo, el cambio con respecto a las palabras. Cambian las palabras, suavizan el problema para que la gente vaya creyendo cada vez más. Una de las cosas que propone la ventana de Overton, por ejemplo, en el caso del aborto. En vez de decir aborto, muerte, dicen interrupción del embarazo. Un caso. Otro caso. Todo lo que ocurre con el cambio de palabras, el juego de palabras que hacen con respecto a la ideología de género. Y cómo transforman constantemente lo que es nuestra realidad con esto de la manipulación a la mente humana.
Bueno, acaba de llegar el vicegobernador, así que vamos a darle la bienvenida al doctor Pedro Rayal Pocar, que está con nosotros justamente en la inauguración de nuestro programa. Las técnicas de manipulación justamente les vamos a dar en base a esto, que hoy es el día del niño por nacer. Sí. Así que ver un poquito cuáles son las técnicas de manipulación de la ideología de género y cuáles son las técnicas ideológicas que se utilizan para esta clase de situaciones, ¿no? Tenemos en cuenta también que estas técnicas de manipulación tienen una finalidad mundial, ¿no? Porque viene justamente... Hay organizaciones, doctor, que se encargan, se reúnen y se encargan de ver, de tratar esta problemática, pero también de hacer una bajada con esos profesionales, pero son profesionales que se juntan justamente para ver de qué manera incidir en el pensamiento, aplicar, ¿no? Qué estrategias aplicar para manipular la mente y que las cosas no se vean tan agresivas. Porque si van y dicen, en el caso que hablamos recién del aborto, si van y dicen es la muerte, es un homicidio, una madre no puede matar a su hijo en el vientre, entonces como eso cae a la comunidad demasiado fuerte, utilizan otro tipo de palabras, términos. Suavizan el problema y siguen manipulando con este tipo de juego de palabras, porque lo que hacen es juego de palabras. Bueno, hay mucho más por hablar con este tema, pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte y luego continuamos, obviamente, con más del Dr. Herr. Tenemos que contarte, a vos que estás del otro lado, que este programa tiene como finalidad, primero, un compromiso con la verdad. Por eso también le invitamos a la señora Janis Zimmerman, que hizo más de 40 películas en Corrientes. Es una productora que realmente nos hace sentir orgullosos a los correntinos sobre la filmación. Y películas premiadas. Claro. Este de trampas a la vida de venta de órganos es un tema fuertísimo, ¿eh? El tema de la droga, que filmaste tu película Camino a la Muerte, es un tema fuerte. El próximo tema, avísame, lo vamos a lanzar acá para que no sea tan fuerte, no nos impacte así de entrada, ¿entendés? O sea que, sí. Y traemos un libro la próxima vez, Dani, bueno, puede ser. Y la próxima sería para que hablemos de ese encuentro de escritores que vamos a realizar. ¿Dónde dale. Su obra? Donde voy a presentar mi primer libro, que es En búsqueda de la verdad detrás del armario. Qué lindo, qué lindo. Sí, ¿vos lo leíste o no? ¿Leíste parte o no del libreto? Sí, de lo que vos contaste. Sí. O sea, bueno, qué bueno que lo leíste. Bueno, gracias por estar del otro lado en Dr. Herr, y aparte tenemos que decirte que tenemos la presencia del vicegobernador. Vamos a un pequeño corte y vamos a hablar un poquito sobre todo lo que está pasando a nivel en la provincia con el doctor Pedro Rayal Pocar. Tiene una trayectoria en política impresionante, el doctor Pedro Rayal Pocar. Si hay alguien que sabe de política acá... Es él. Así que... Una mente brillante en Corrientes. Una mente brillante. Exactamente, sí. Bueno, muy buena persona. Ah, bueno, bien, Dani, bien. Acá está Pedro, te está escuchando, así que el doctor Rayal te está escuchando. Bueno, vamos a un pequeño corte de 2 o 3 minutos, creo que es el corte que tenemos, y seguimos con más del doctor Herr, con la presencia, obviamente, de nuestro vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Rayal Pocar. Vamos a un corte. Dale.
camino viendo enloquecer al mundo y veo gente que está loca, muy muy loca. No consiguen lo que quieren, van atropellando mundos porque creen que el tener los salva. No puede ser por tener y empiezan a enloquecer. Caminando por el mundo veo gente confundida que en su lucha por ser rico se esclaviza. Han atados a sus sueños y se pierden los caminos, y es por eso que no entienden ni se pierden. No pueden ser por tener y empiezan a enloquecer. Mira los pájaros, como Dios los alimenta, como vuelan, como cantan, y son libres como el viento. Y es por eso que Dios ricos, que son pobres, son esclavos. Mira los pájaros, como Dios los alimenta, como el viento. Veo ricos que son pobres del ayer. Mira Dios. Rompe las cadenas que te atan al pasado, no te dejes atrapar. Mira Dios. Bueno, seguimos con doctor Ger, y aparte hoy tenemos la presencia, realmente un lujo, del doctor Pedro Vallar Pocar, nuestro actual vicegobernador de la provincia. Y ¿cuál es mi cámara? Esta, ¿no? Porque me pusieron un montón de cámaras, ya no sé cuáles, ¿viste? Tenemos que agradecer primero la presencia del doctor Pedro Vallar Pocar en nuestro primer programa, doctor Ger, donde vamos a mostrar toda la actualidad científica, política y toda la actualidad en cultura también. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? No, gracias por la invitación. Siempre presente con nosotros en nuestros programas, el doctor Pedro Vallar Pocar. Bueno, hay muchas preguntas que, bueno, nos atañe. Hoy es el día del niño por nacer, con respecto a nuestra postura, digamos, con respecto a ser pro vida o pro aborto, digamos. ¿Qué te parece esta temática que viene dándose con respecto a la sociedad, con interpretar la interrupción del embarazo como una opción válida? Bueno, mira, vos sabés que yo tengo una posición tomada desde el primer debate que intervine en esto, que fue en el año 2007, cuando se conversó en la convención constituyente de la provincia, se habló de ese tema, y siempre fui coherente con una posición. Yo estoy a favor, o no me opongo a cualquier política que tenga que ver con planificación familiar. Sí estoy en contra de cualquier método abortivo. Eso no implica que en algún momento yo no estuviera de acuerdo con la despenalización, que es una cosa diferente. Diferente, lo claro. Porque yo pienso que una mujer que, primero, que como hombre yo no puedo juzgar a ninguna mujer porque no estoy en, claro, en la, naturalmente, en los zapatos es muy de nadie, característica, ¿no? Claro. Pero pienso que una persona que recurre a eso lo hace por determinadas circunstancias que solamente ella conoce. Entonces creo que una cosa es despenalizar, pero otra cosa es esta legislación que está vigente, que en mi opinión es francamente favorable a incentivar la interrupción del embarazo. Esto yo lo puedo debatir con quien quiera, porque lo he estudiado mucho, me he asesorado, lo tratamos dos veces en el Senado. La primera vez ganamos la votación, la segunda la perdimos.
Yo sé de senadores que en su momento cambiaron el voto por presión política exclusivamente, porque filosóficamente estaban de acuerdo, contra, digamos, claro. Pero fue tal la presión política que tuvieron senadores de... en ese momento del actual gobierno. ¿No es cierto? Doctor Rabia, ¿por qué esta presión política para ir a favor de la despenalización del aborto, en el sentido de que decir, bueno, es válido el aborto en cualquier circunstancia? La verdad es que no sé. No sé qué fue lo que animó, porque también es cierto que en los años que la señora Cristina Fernández de Kirchner fue presidente, no se trató este tema en el Congreso. Se trató después. Y... No, sabemos que el kirchnerismo sí. Estaba a favor del aborto. Claro, pero, pero no lo trataron mientras fueron gobierno la primera vez. Después se trató, sí, y ellos votaron la gran mayoría, porque los votos fueron cruzados, eso también es cierto, ¿no? Pero te reitero, yo estoy en contra de la ley como está redactada, que creo que hacer algunos cambios. Genera enormes problemas y va a generar enormes problemas, inclusive a los propios profesionales. Bueno, el tema objeción de conciencia, por ejemplo, es tratado como algo como si fuera poco menos que una falta que comete el profesional por una cuestión que responde a sus más íntimas convicciones. Hemos tenido profesionales y después presos, ¿no? En la implementación práctica, en provincias como Corrientes y muchas provincias argentinas, donde el único efector de salud que existe, y vos que sos médico sabés de lo que estoy hablando, es el hospital público. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando todos los profesionales hacen de objeción de conciencia? Es decir, es una ley que da para seguirla discutiendo, creo que hay que seguir planteando el tema, pero yo en eso hago una separación con el tema de la despenalización, que para mí es una cuestión diferente. Es diferente. Sí, la verdad que yo veo una ley que no es aplicable, digamos, a la realidad médica con respecto al sistema institucional que rige en salud. Así que entiendo tu postura y me parece que todos tenemos que tener una postura con respecto a este día que es el niño por nacer y con respecto al aborto de... prohibida, ¿no? Esta es una provincia prohibida también, aparte. Sí, sí, totalmente. Yo recibí muchas críticas por haber votado como voté, pero no me arrepiento de haberlo hecho en las dos ocasiones. Creo que, además, siempre fui muy claro en todo esto. Yo siempre dije mi pensamiento, cuál es. No, aparte, tuvieron una discusión en el Senado con este tema muy profundo. Yo he visto algunos que... Con la presencia de mucha gente. En la primera oportunidad tuvimos 150 ponencias, en la segunda a favor y en contra. En la segunda oportunidad, en la segunda votación, tuvimos alrededor de 60 ponencias. Es decir, todo el que quiso exponer su posición a favor o en contra del proyecto lo pudo hacer. Y yo seguí permanentemente, participé de todas las reuniones, participé activamente, debatí, escuché cosas que bueno... realmente no hicieron más que ratificar mi postura, ¿no? Totalmente. Te voy a cambiar un poquito el ángulo del tema, doctor Pedro Brayar. Primero, vamos a decir que siempre que hemos preguntado sobre el tema de despenalización del aborto y de aborto, siempre tuvimos tu opinión, así que eso te agradezco. Siempre fuiste asequible, digamos, y podemos llegar a tu opinión, que es importante. Otro tema que nos importa, el tema inflacionario. Estamos viendo un nivel inflacionario en la Argentina que realmente es preocupante. No estamos viendo una salida, digamos, con respecto a si esto se va a llegar a una meseta con respecto al dólar y con respecto al tema inflacionario, que este mes ya es del 6,8%, creo. Mira, yo te hago cuatro consideraciones sobre este tema. Cuatro. Sí. Primero, yo me acuerdo, yo era muy joven, año 1970, se le quitan dos ceros al peso argentino, el peso moneda nacional que tenía más de 100 años de vigencia y que llegó a ser una de las monedas más fuertes del mundo, el peso argentino. El símbolo era la moneda de un peso, que era una moneda de níquel grande, que hasta se usaba de adorno en el cinturón. Lo he visto en un museo, por eso te digo. Paisano. Sí, sí. Era una moneda respetada en el mundo. Se le quitan dos ceros en 52 años, desde ese 1953 hasta ahora, se le quitaron 13 ceros a la moneda. 13 ceros. ¿Qué quiere decir eso? Que el peso vale cada vez menos. ¿Con qué cobran el salario
el trabajador, la trabajadora, ¿en qué cobra? En pesos. ¿Qué quiere decir entonces que lo que cobra vale cada vez menos? Con respecto, es decir, esto es así. Esto es claro como el agua. Sí, bastante claro, sí. Una persona que cobra en una moneda que vale cada vez menos, necesariamente y lamentablemente va a ir a otra está moneda. Bajando su nivel adquisitivo. Totalmente. Y además pasa eso que vos decís. El otro día escuchaba un ejemplo muy claro. Si a alguna persona le ponen 400 pesos arriba de una mesa o un billete de un dólar, es muy probable que elija el billete de un dólar. Desgraciadamente. Claro, tiene más confianza en el, a pesar de que el dólar también viene con problemas, ¿no? Viene con, las monedas duras están teniendo, después de la pandemia hubo una sobreemisión de monedas duras, euro, claro, dólar, pero estamos hablando de una inflación en el mundo de un año de lo que nosotros tenemos en un mes. Es impresionante, sí. Yo no sé qué va a pasar con el tema inflacionario, pero la perspectiva es una, te da realmente una inestabilidad, digamos, con respecto a lo que puede llegar te a pasar. Dije, ¿no? Cuatro temas, ese es uno. Ese es uno. Vamos al segundo. El ministro de Economía había anunciado que en el mes de marzo íbamos a estar con 2 puntos de inflación, y en el mes de abril con 1 punto, y de ahí en más íbamos a seguir bajando. Bueno, en febrero estuvimos 6,6, en marzo es probable que estemos igual o más, por lo tanto en abril va a ser otro tanto. ¿Qué quiere decir? Que la inflación no solamente no está bajando, sino que sigue en proyección creciente. Todavía. Con un agregado más importante, la mayoría de los productos que inciden en el costo inflacionario son alimentos y algunas cosas de demanda estacional como los útiles escolares en este momento. Los alimentos es preocupante como viene no subiendo. ¿Cómo? Los alimentos es algo realmente preocupante. Los alimentos, ¿no? Es tremendo. Sí, increíble. Tercero, la inflación no es solamente que te aumenta el costo de vida de lo que vos vas a comprar al supermercado o los útiles. Yo sé lo que nosotros entregamos muchos útiles escolares todos los años. Y sé la barbaridad que están costando. ¿No es cierto? El problema es que te altera las relaciones sociales. Hoy en día, los contratos de alquiler. Hay una reticencia a contratar porque no se sabe si el porcentaje que se prevé en el contrato es el que se va a poder mantener a través del tiempo o la persona que pasa a ser inquilino tiene miedo de que si le ponen una cláusula de ajuste a los 6 meses no pueda pagar. Tal cual. Es decir, es más, te piden a cuánto va a ir el alquiler, cuando vos lo alquiles. Es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que incide la inflación. No solamente en lo que vos te vas y compras en el supermercado o en una librería, en lo que te incide en las relaciones sociales. ¿Cómo impacta eso, por ejemplo, en las, nuevamente apelo a tu condición de profesional de la salud, en las prestaciones médicas? Totalmente, totalmente. Es casi imposible que se mantengan los honorarios profesionales al costo de vida que está yendo. Las cuotas. Hoy hay en las provincias argentinas un porcentaje importante de alumnos que van a escuelas de gestión privada. ¿No es cierto? Y que ya los padres el año pasado programaron, el chico ya hace 4 años, 5 años, 3 años que viene a una escuela determinada, que digamos claramente que haya escuelas de gestión privada en alguna medida también descomprime a la escuela pública. A lo público, totalmente. Porque si vos tenés que volcar todos los alumnos que hoy van a escuelas de gestión privada al sistema público, lo recargas totalmente. Bueno, ese es un tema que también incide enormemente. Ahí leí que están pidiendo los que gestionan esos colegios que se le autorice otro aumento por encima del que se pactó el año pasado. Y la cuarta cuestión. El presupuesto de 2022 se hizo con una previsión inflacionaria del 32%. Nada que ver, claro. Y terminamos con el 98. Sí, increíble. El presupuesto de 2023 se hizo con una previsión inflacionaria del 60%. Dios nos libre y guarde en lo que vamos a terminar al ritmo que estamos yendo. Entonces, el gran debate de la elección presidencial para mí va a pasar por 2 cuestiones, necesariamente. Sea quien fuere, los candidatos del oficialismo, de la oposición, van a tener que hablar claramente de cómo hacer para salir de este embrollo feroz
que es el impuesto más cruel que se le aplica al asalariado, que es la inflación. La inflación la paga el que menos gana. Ahora, esto el gobierno nacional no lo avisora, no lo toma en cuenta, no le importa. Lo que pasa es que si vos analizás las noticias, uh-huh. porque hay que leer las noticias, uh-huh. no solamente la información, no te estoy sí, diciendo sí. a vos, estoy haciendo en general. Sí, 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 entiendo. Y por eso hablo con vos, porque sé que sos un hombre sumamente uh-huh. informado. Las propias objeciones a los programas antiinflacionarios surgen del propio gobierno. La oposición no le puso una sola objeción, le dejó hacer. Es más, se le votaron una cantidad de cosas. ¿No es cierto? Ayer sale el hijo de la vicepresidenta a hablar del Fondo Monetario. ¿Y si ellos fueron al Fondo Monetario? ¿Ellos fueron a pedir la negociación con el Fondo Monetario? No le tenemos que dar el gusto al Fondo Monetario. ¿Y si ellos son los que siempre estuvieron con el Fondo Monetario? Pero estos nos tienen acostumbrados el propio gobierno es el que se auto boicotea. Uh-huh. Pero el costo lo paga la gente. El costo lo paga la gente. Lo pagamos todos, ¿no? Bueno, una pregunta más y me parece que viene al caso, ¿no? El Partido Popular viene creciendo increíblemente, ¿no? Impresionante, sí. Han tenido... La verdad es que nosotros, es decir, en la última elección tuvimos un crecimiento cercano al 35% uh-huh. de los votos en 2 años. Se logró un objetivo muy anhelado que era que en todas las comunidades de la provincia hubieran votos del partido en los 75 municipios y creo que ahora vamos a andar un poquito mejor todavía. Nosotros trabajamos todo el año y todos los años. Viene ya como para segunda fuerza, ¿no? Sí, mantener o mejorar un poco nuestra performance. Ajá. Nosotros trabajamos mucho todo el año, todos los años, hacemos una enorme tarea social. Me consta. Con asistencia permanente, los años que no hay elecciones trabajamos tanto como un año cuando la hay. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que lo único que no queremos que la gente nos diga cuando le pedimos el acompañamiento es que nos digan ahora aparecen. Si vos estás presente siempre, en alguna medida te ganaste el derecho de pedirle a la gente que te acompañe. La gente te podrá decir sí o no, uh-huh. es su derecho. Es una opción. Uh-huh. Pero lo que uno quiere que no se te diga es ahora aparecen. Por eso estamos todo el año. Nosotros arrancamos siempre con el verano popular, que este año batió todos los récords en cantidad de chicos que participaron, en cantidad de adultos mayores. Seguimos con los refuerzos escolares, con la asistencia médica permanente a la gente que más lo necesita. Es decir, nuestra vocación y nuestra actitud de servicio está presente siempre. Entonces, en ese contexto, cuando le pedimos a la ciudadanía que nos acompañe, nos podrán decir que sí o no. Reitero, lo que no nos van a decir es ahora recién aparecen. Totalmente, bueno, excelente. Gracias, doctor, por estar en mi programa, gracias por siempre acompañarnos, siempre tan concreto y tan, sobre todo, claro sobre estos temas que nos importa a todos. Inflación era un tema que realmente veníamos tratando y ver cómo qué se avizora en el futuro. Mucha gente pregunta qué va a pasar con la Argentina, muchos jóvenes se están yendo. Así que es un tema... Te vuelvo al ejemplo, doctor. Sí. Te vuelvo al ejemplo de los 13 ceros de la moneda. Eso pasó solamente en 52 años. Es decir, una generación, la mía, y las generaciones vio esa degradación del peso. De uno de los símbolos de la soberanía. Porque la soberanía de un país tiene símbolos, tiene una bandera, tiene un himno, tiene sus próceres, tiene sus fechas patrias, tiene su moneda, tiene sus fuerzas armadas, tiene su fuerza de seguridad, tiene su moneda. Cuando los padres fundadores de Estados Unidos diseñaron Estados Unidos, dijeron, este va a ser un gran país porque vamos a pagar impuestos y vamos a tener una moneda fuerte. Nosotros tuvimos muchos años una moneda fuerte y permitimos que se fuera degradando. Y te pongo un solo ejemplo más. Paraguay tiene la misma moneda que teníamos nosotros cuando era el peso moneda nacional. Nosotros le quitamos 13-0 a nuestra moneda y el guaraní paraguayo sigue siendo el mismo. Increíble, ¿no? Increíble. Entonces, estas cosas hay que pensarlas, hay que hablarlas, porque
Esto es lo que se nota después en nuestra realidad. Disculpame que me extendí. No, no, por supuesto, me encantó. Bueno, muchas gracias al doctor Pedro Vallal Pocar por estar con nosotros, realmente un honor. Vamos a pedirle a la licenciada Laura Lacaba, a la licenciada Alba Grismado que pasen acá. Estamos con unas obras de arte, vicegobernador, sí, que trajo acá un artista, que también le vamos a decir que pase, y el licenciado Luis Benítez también que pase. Vamos a, como ya estamos llegando al final del programa, todavía falta, bueno, acá el artista es Germán, también se llama, de Los Reyes, y ha hecho unas obras de arte impresionantes, ¿eh? Así que bueno, era acompañar un poquito, ¿tenés ahí? No, no, no funciona. Para, ahí está. Acá está. Bueno. Ahí. ¿Sí? Sí. Hola. Me quedo con este. Bueno, presentarlo a Germán de los Reyes Vidal, que tiene realmente una trayectoria en escultura buenísima. Me acuerdo que el papá del doctor Pedro era Germán también, ¿no? Germán, claro, el hermano. Germán, claro. Hay unos cuantos Germanes ahí por acá. Bueno, Germán. Igual vamos a hacer una cosa, algo. Sí. Vamos a despedir al vicegobernador y después vamos a un bloque con él para mostrar un poquito. Este está buenísimo porque es el símbolo del programa. Son todas hechos por elementos. Bueno, le comento un poco. Sí, dale. Son todo material reciclado. Esta, por ejemplo, ahora yo la compuse con lo que me dijo la forma ya, porque este es un carburador, sí, de doble entrada. Y yo lo vi como que está soplando como unos cachetitos, ¿viste? Entonces, sí. Lo ubiqué una parte de una bocina de un camión, sí, y hice este angelito. Está buenísimo, te digo que ya queda como el símbolo del Dr. Ger. Ya es así del programa. Ah, bueno. Queda como símbolo del Dr. Ger. Una combinación de arte con ingenio, ¿no? Totalmente. Y bueno, por ejemplo, esta es un homenaje a José San Martín, ya anciano. Y esa hay tiene otras obras, ¿eh? No sé si puedes pasar a ver las otras obras también. ¿Con qué material está hecho? Resina. Resina y todo material reciclado. Bueno, está buenísimo. Es el reciclado, quédate con nosotros. Acá está el otro, ¿no? Puedes explicar que está muy bueno. ¿Esa de qué se trata? Bueno, todo esto lo que se ve acá es material que yo recolecté de cuando bajó el río de la costanera. Ah. Son todo material, el tronco y los hierros de la costanera. ¿Esto es hierro? Sí, hierro. ¿Esto parece un tronco? No, claro, esto es un tronco. Claro, es hierro ya con el óxido, uh-huh, y lo único que hice fue barnizar la río. Germán, ¿y hacías tu exposición en algún lado o no? Suelo hacer, sí. Ahora yo creo que en junio, todavía no me pasaron fecha, pero en el MORS, que está en el Cambacuá. Ah, sí. Bueno, sí, ahí sí. Yo creo que me van a... Pero no sé la fecha, pero voy a subir a las redes sociales. Ah, yo te ofrezco... Si te sirve, estimado, en algún momento en el Senado, si quieres. En el Senado, sí. Una exposición con todo gusto. Sí, me encantaría. Buenísimo, excelente. Bueno, lo que yo le contaba a Alba es que yo tengo... Este programa trae suerte, ¿viste? Que como decía, me alegra. Sí, yo tengo obras grandes que no puedo traer al programa, pero, por ejemplo, una exposición con más tiempo, sí, ya la podría exhibir. Bueno, a tu disposición sí te sirve. Bueno, buenísimo, gracias. Buenísimo, bueno. Recomiendo la exposición de las grandes obras de Germán. Yo vi la foto de las grandes obras de Germán. Sí. Es un buen artista. Primero que se llama Germán, así que ahí arrancamos bien, ¿viste? Segundo que recicla. Y tercero que es un muy buen artista y muy buena persona también. No, mira, un artista generalmente tiene una sensibilidad especial. Sí. Así que buenísimo, Germán, ¿eh? Y acá justamente el vicegobernador te ofreció un lugar, así que excelente. Tenemos lugar en el Senado para exponer. Sí. Un aplauso, Germán. Un aplauso. Este programa trae suerte. Y al vicegobernador, obviamente, que... Este no sé. Cadena, sí. Este de la... Para, este y la que Virgen, es, por ejemplo, es una virgen, es un adorno, el paragolpe. Ah, porque un auto parece antiguo, una... La parte de atrás. Claro. A ver, sí, esta. Pasa. Y es lo que ya la forma me sugiere a veces para armar la figura. Esto es como que un loro, ¿no? Eso es una especie de loro. Ah, un lorito. Está como... hecho con eslabones de cadena. Claro, son cadenas y está una pinza. Está buenísimo. Pero ese me dijo que está en construcción, ¿verdad? Ese falta... Ah, ¿falta algo acá? Detalles, sí. A ver, para que él vea acá un poquito así. Esto va a estar en el Senado, así que vamos primero acá y después en el Senado, ¿viste? Qué nivel. Yo había visto esto, no vi que era una pinza. Y el general San Martín está espectacular. Este está buenísimo, así que para un escritorio, doctor Brayar. Eso decía, para un escritorio está buenísimo, ¿eh? Hacemos una venta acá también de paso, ¿no? No sé una si subasta. Venta, pero una subasta. Una subasta. Ahí están las obras, mira, ahí estamos pasando las obras justamente más grandes. Aguaraguazú. ¿Un qué? Aguaraguazú.
Aguará, Guazú, bueno. Sí, sí. Y que, a ver. Mira, ese está es muy bueno. Es un pedido particular de un guerrero inca. Tiene 2 metros de altura. Ese estaría bueno que traigas al programa, ¿eh? ¿Lo vas a llevar al Senado? Y no creo, pesa muchísimo. Sí, está buenísimo. Y el próximo, ahí está. Ese está en Verón de Astrada. Parece un gendarme, ¿no? En un corralón, no, es un constructor. Bueno. Tiene una pala. Sí. Ah, tiene una pala, mirá. Sí, agarró la pala, qué bueno. Muy bueno. Y bueno, es un caballo de tamaño real, todo con material reciclado. Sí, ¿todo esto vas a poder llevar al Senado o no? ¿O cómo no, hacer? No, vamos a hacer el sacrificio. Me encantaría, pero por ejemplo, tengo la Guaraguazú, sí, podría ser un carpincho, un yacaré. Claro. Bueno, excelente, chaval. Lo que se pueda. ¿Sí? Sí, lo que se pueda llevar, digamos, para el Senado. Esto me gusta para el escritorio, doctor Pedro, ¿no está bueno para un escritorio esto? Sí. Sí, está bueno, ¿no? Germán, te agradezco, me encantó porque gracias a eso se van a poner las obras nuevamente, las obras de este artista que yo quiero tanto, aprecio tanto. No, gracias Germán por venir. Me parece genial el tema del esto está del, muy bueno. El detalle del carburador, como si fuera porque, que está inflando la está muy bueno. Es un angelito, mirá, nos trajo. Pero bueno, es el símbolo, doctor Jara. Bueno, ya está. Ahí está. Bueno, gracias al vicegobernador por estar con nosotros. Realmente, inclusive todo esto se va a poder mostrar en el Senado más adelante. Gracias por estar, vos que estás del otro lado. Después, más adelante, vamos a presentar todos los que van a estar dentro del programa. También tenemos a Jordán Christoph, que va a traer las frases estoicas, es un estudiante de medicina. Y vamos a, primero, agradecer al señor vicegobernador, al doctor Pedro Vallar Pocar, a la licenciada Alba Grismao, a la licenciada Laura Lacaba, al licenciado Luis Benítez, obviamente a Germán, que es un capo, porque esto es excelente. Y gracias por acompañarnos en este que fue nuestro primer programa de doctor Ger. Éxito en tu programa. Gracias, Pedro. Gracias por venir y me da suerte eso. Es una bendición, ¿eh? Así que, antes, yo les voy a contar, antes de empezar el programa, nos juntamos, oramos y dimos gracias a Dios por esto que vamos a iniciar. Así que, damos gracias a Dios por esto. Es una bendición que todos ustedes me acompañen, el señor vicegobernador, también siempre tan amable y tan colaborador con nosotros. Así que gracias a Dios primero y a todos nosotros y a todos los que están conmigo en esto que es Dr. Ger en el 2023. Y a la señora Janice Zimmerman, que también estuvo con nosotros, ¿eh? Así que muchas gracias, ¿eh? Un beso grande y seguí en Canal 5, el canal de la gente. Gracias.